este vídeo vamos a examinar y analizar al que fue uno de los automóviles más avanzados del mundo en el momento de su lanzamiento, y no es otro que el Mercedes W116, código interno con el que se conoce a la segunda generación de la clase S. Vamos a dar un repaso en primer lugar a toda la historia del modelo para contextualizarlo. Vamos a ver el exterior, a ponernos a sus mandos y a echar un vistazo también a su motor. No olvides suscribirte para próximas entregas, puesto que están en camino un montón de clásicos y no tan clásicos. Con lo cual, vamos al lío. Este es un Mercedes W116, código interno por el que se conoce a la segunda generación del Mercedes clase S, de la línea de representación alemana por excelencia. Tenemos una primera generación, la W108 y W109, que digamos empezó las bases a principios de los 60 de lo que hoy sería toda esta dinastía de Berlina de representación de Mercedes. Tenemos esta propia generación, la W116, que se comercializaría hasta 1980, que serviría a modo de consolidación, digamos, de este inicio de la dinastía, destacando particularmente que estuvo a la venta incluso con motores 6.9 V8, el famoso V8 de gasolina preparado por AMG. Tenemos una tercera generación, la W126, ya metida de lleno en la década de los 80, y que contaba con elementos de seguridad que hoy en día son habituales, pero hace 40 años no lo eran tanto, como el airbag, un antibloqueo de frenos ABS. A continuación tenemos la generación W140, ya en los años 90, principios de los 90, una generación que bajo mi punto de vista ha pasado con más pena que gloria, no, comercialmente no tuvo la aceptación de sus predecesores y mucho menos de sus sucesores, y cerramos el siglo con la generación 220. En el año 98 se renovaría la clase S de Mercedes y bajo mi opinión, bajo mi punto de vista, la marca alemana dio un verdadero golpe en la mesa, una berlina que despuntaba por tecnología, por seguridad y por equipamiento y calidad de construcción respecto al Audi A8 y BMW Serie 7, que han sido los tradicionales competidores directos de la clase S de Mercedes. Ya en el siglo XXI, en el 2005, nacería la generación W221 y la generación actual, a la venta desde el año 2014, la W222, sería la que se comercializa en nuestros días. Una berlina que es de representación, que está más vendida, al menos en el mercado europeo y chino en estos momentos, por encima de la Audi A8 y de la Serie 7, y que sigue siendo, también bajo mi punto de vista, la punta de lanza entre sus competidores directos. Por último, la generación W223 tiene un lanzamiento que es inminente. Seguramente sea un referente mundial en tecnología, confort y representación, como lo han venido siendo todas las generaciones precedentes, las cuales podemos ver aquí resumidas por orden cronológico. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Yo sin duda me voy a las dos primeras. Os dejo también dos instantáneas de dos modelos que me gustan especialmente, el Mercedes 190 y el Clase E de los años 80. Dos versiones, dos modelos que espero traeros en vídeo próximamente y que son uno de los automóviles más robustos jamás fabricado. La generación W116 impone por sus cuatro costados, se mire por donde se mire. Tenemos un coche de casi 5 metros de largo, de representación, de lujo, y la verdad es que visto a primera vista y en vivo es un coche que impone, que denota pues ser algo grandioso, ser algo realmente especial. Tenemos un diseño cuadrado, típicamente sobrio, genuinamente alemán. Abandonamos los faros dispuestos verticalmente de la generación W108 y W109, el antecesor de este W116, adoptando unos faros cuadrados, un lenguaje de diseño, digamos, que predominaría hasta dos generaciones después, donde las líneas rectas son protagonistas y los ángulos rectos. Tenemos un cuerpo de sedán perfectamente definido, con tres volúmenes, como comento, con líneas rectas por doquier y con un maletero que sobresale, también perfectamente identificado. Tenemos unas ruedas de 14 pulgadas, en este caso, más que suficientes para las pretensiones del coche, y un capó enorme, un capó que, como vamos a ver, desde las plazas delanteras impone respeto, comandado, como no podía ser de otra forma, por la estrella de Mercedes que preside esta, a mi gusto, preciosa calandra delantera. No tenemos en este caso paragolpes delanteros de la versión americana. Sabemos que las versiones americanas, por tema de seguridad y de homologación, tenían unos paragolpes que sobresalían mucho más, con unos topos de goma de casi un palmo de longitud, tanto delante como detrás.
unos paragolpes que bajo mi punto de vista son bastante poco agraciados, y esta unidad, como se ha matriculado aquí en España originariamente, carece afortunadamente de ellos. Bien, vamos a adentrarnos en el interior de este Mercedes W116. Y lo primero que me gustaría resaltar es el color de la tapicería, en este caso en marrón, en contraste con el salpicadero negro y la madera, y a juego con los cuatro paneles de las puertas. Una combinación que personalmente me gusta muchísimo. Lo primero que llama la atención es un volante de enormes dimensiones, a pesar de contar con dirección asistida. Y una vez dentro, tenemos un acceso cómodo, lógicamente. Lo primero que me gustaría resaltar es la calidad que desprende el buen hacer de Mercedes en particular, y de toda esta serie de unidades en general, de W116. Es un coche para personas adineradas, en su momento directamente destinado a dirigentes, pero todos los materiales, tenemos incluso un compuesto blando, la madera es de verdad, todos los ajustes son realmente intachables. Hay que tener en cuenta que estamos en un coche de hace casi o prácticamente 50 años de edad, pero todo está perfectamente sólido, todo está en su sitio, todo se acciona de forma exquisita, las palancas van suaves, van fluidas, las ruletas son precisas, como en un coche actual prácticamente. Todo ha envejecido bastante bien, no está decolorado, todo está, digamos, en su sitio. En primer lugar, llama la atención desde el puesto de vista del conductor el hecho de sentirse como si estuviésemos en un barco. Tenemos un capó enorme, comandado por la estrella, como no podía ser de otra forma. Un volante también de enormes dimensiones, como podéis ver, y un cuadro de instrumentos bastante, bastante completo. Comenzando por él, cabe destacar que no tenemos cuántas revoluciones. Tenemos una caja automática de 3 relaciones, con lo cual tampoco es dramático carecer de él. Tenemos por la izquierda refrigerante, la temperatura, presión del aceite, y aquí arriba el nivel del combustible. En el centro tenemos el velocímetro, tarado hasta 240 km/h, y un reloj analógico a la derecha. Esta unidad no cuenta con elevalunas eléctricos delanteros, pero en cambio cuenta con aire acondicionado, en un coche, repito, de hace 50 años. Y además, en esta unidad en particular, contamos con una preciosa radio original de época, realmente bonita, con lector de casetes. Y la verdad que da un punto de originalidad al coche. Más abajo tenemos la palanca de cambios automática, de la caja de 3 relaciones. Conviene comentar, como apunte, solamente tenemos aquí la palanca que aglutina intermitentes y limpiaparabrisas, pero a la derecha no tenemos ninguna palanca. En los Mercedes actuales, también de la misma manera, se ha conservado esa tradición de aglutinar intermitentes y limpiaparabrisas a la izquierda, y a la derecha tenemos una palanca en los Mercedes actuales, solo que esa palanca es la que selecciona los, o la que, digamos, está conectada con la caja de cambio, donde podemos poner punto muerto, la D o marcha atrás. En este, digamos que esa tradición ha pervivido hasta los días de hoy. Tenemos el panel, como comentaba, en marrón, perfectamente ajustado, muy bonito. Unos tiradores, unas manivelas para los elevalunas de accionamiento suave y preciso. Y por su parte tenemos aquí el control de luces con una ruleta de un tacto realmente exquisito. El motor de nuestro protagonista es un bloque de 6 cilindros en línea atmosférico, es decir, sin turbo ni compresor, de 2.746 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 160 caballos a 5.500 vueltas y un par máximo de 225 Nm a unas 4.000. La alimentación corre a cargo de un carburador Solex de 4 cuerpos. Este bloque también podría estar asociado a una inyección electrónica de Bosch. Teniendo en cuenta su escaso peso para las dimensiones del vehículo, de poco más de 1.660 kilos en orden de marcha, esto le permite alcanzar unos 190 km/h y una aceleración de 0 a 100 en poco más de 11 segundos, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que la aerodinámica no es muy favorable, que digamos, y que la caja automática de 4 velocidades limita en parte las prestaciones del coche. Sea como fuere, es un bloque muy robusto, prácticamente indestructible y sencillamente una mecánica de las que ya no se van a volver a fabricar en términos de longevidad.
Pasamos ahora a ver el maletero, que como podemos observar tiene una capacidad realmente generosa de casi 600 litros y unas formas perfectamente aprovechables. A pesar de tratarse de una clásica berlina de 3 volúmenes perfectamente definidos, la portezuela nos da un acceso realmente cómodo, prácticamente perfecto, como si se tratase de una berlina de 5 puertas. Debajo tenemos una rueda de repuesto de tamaño normal y en la parte superior los triángulos de Mercedes, como viene siendo habitual. En marcha impera la suavidad, el confort supremo, el refinamiento procedente de su motor de 6 cilindros y sobre todo un consumo que puede llegar a ser muy elevado, del entorno de los 20 litros a poco que pisemos el acelerador. En conclusión, el Mercedes W116 es la perfecta definición del buen hacer alemán, un coche sólido, una calidad intachable, un motor prácticamente indestructible y una representación que muy pocos coches pueden ofrecer. Su cotización en el mercado de segunda mano es realmente baja, pudiendo encontrar unidades en relativamente buen estado por 4 o 5 mil euros. Dale like si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para próximas entregas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.